Primero que nada, muchas gracias y gracias, por supuesto, a Acontecer, a la familia La Peña, a todos por este gran apoyo de cobertura. La verdad es que es un medio muy objetivo, que hemos visto cómo en los pasados 6-7 años ha evolucionado y ya es nuestro, ya es de todos los Ramos Arizpenses, ¿no? Comentarte que Ramos es otro, o sea, Ramos cambió y hay que recordar cómo estábamos hace 3 años y medio. Que la basura no pasaba, que había gente armada en las calles, que en el Parque B. Carranza se usaba para pasar armas y para hacer tráfico de drogas, que había gente involucrada de todos tipos en el tema de la relación con malandros. Veíamos un Ramos Arizpe descompuesto. Y la verdad, hoy Ramos Arizpe, tenemos que decirlo, recordando cómo estábamos, ha cambiado. También hay que decirlo, y decirlo muy puntual, hay cosas que faltan por hacer. Pero hoy Ramos Arizpe es otro. Estamos reparando canchas, estamos rehabilitando canchas. Yo tengo prácticamente un mes yendo prácticamente a diario a supervisar rehabilitación de canchas. Hemos hecho canchas de pasto sintético en distintas colonias y estamos construyendo más. En esta administración podemos utilizar mucho la palabra por primera vez. Y por primera vez tendremos un estadio, un parque de béisbol, La Candelilla, en el ejido Fraustro, en el área rural, porque también se merecen nuestras hermanas y hermanos del área rural, también se merecen un campo de béisbol con pasto sintético, etc. Comentarte también que estamos creciendo mucho y hemos cambiado mucho en compromisos. Recuperamos la basura, recuperamos el sistema, lo manejamos ahorita como municipio y por primera vez, otra vez la palabra, por primera vez, el próximo año tendremos nuestro relleno sanitario propio. Por otro lado, comentarte también que recuperamos el agua. Los primeros 100 días teníamos el agua, ya la habíamos recuperado, a pesar de que mucha gente dudó y no creyó. Y a muchos les dio coraje, ¿no? ¿Cómo es posible que lo haya hecho, Ricardo? Pues ni modo, pues sé hacer las cosas y sabemos ser ejecutivos y recuperamos el agua. Hoy tenemos un sistema en donde hay agua en todos Ramos. De hecho, ahorita tenemos un problema grave de fugas, porque como hay menos gasto, traen las tuberías en muchos lados y el agua es nuestra y puede haber convenios y podemos implementar por primera vez en Ramos y en el país el derecho humano al agua. Cumplimos la propuesta de campaña de computadoras, de 8,000 computadoras, 8,000 laptops a 8,000 niños en Ramos Arizpe, estudiantes. Te puedo comentar que ya llevamos más de 40 puntos de internet gratis. La gente nos dice gracias, estoy utilizando internet gratuito en Ramos. Entonces hemos estado invirtiendo también en obra pública importante, los drenajes pluviales, el drenaje del Plan de Guadalupe, obras como el Puente Analco, y aquí es donde yo quiero también aprovechar para poder decirle al gobernador Rubén Moreira muchas gracias. Gracias porque sin el apoyo del gobernador Ramos no estaría mejor y no estaría creciendo. Sin el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, Ramos no estaría mejor, no estaría creciendo. El Puente Analco es un compromiso presidencial y es un compromiso del gobernador. Y es una promesa de campaña que muchos políticos habíamos hecho. Y hasta hoy se está haciendo ese puente. Ese puente tiene una inversión de 100 millones de pesos y va a ser más o menos de 800 metros de largo. Cruza las vías del ferrocarril y el arroyo. Va a quedar impactado, impresionantemente impactada la gente. Importantes acciones gracias al presidente de la República y al gobernador Rubén Moreira como la Politécnica. Llega la Politécnica de Ramos Arizpe y cambia también el contexto de la zona industrial. Y llega un CECITEC a un lado. Entonces tenemos un clúster educativo, como lo comentaba en el informe. Ahora, por primera vez en Ramos, la alberca olímpica. Una alberca semiolímpica que va a tener la posibilidad de darle a todos los Ramos Arizpenses un lugar de esparcimiento donde podamos ir a nadar, podamos ir a aprender a nadar nuestros niños. Por primera vez en Ramos, un bosque urbano. Ustedes pueden ir a ver, se va a llamar Ejército Mexicano, limpio. Nunca se había visto desde hace años el arroyo así limpio. Hace poquito empezamos pavimentaciones, llevamos pavimentaciones en un 70%. Faltan todavía arrancar pavimentaciones en Analco, dentro de las que nos faltan, para llegar al 100% de los 13 millones de inversión. Este año de inversión pública traemos 150 millones de pesos, 180 millones de pesos, en pura obra pública. La verdad es que estamos trabajando muy fuerte, estamos trabajando muy de la mano con los poderes.
legislativo, judicial. Estamos trabajando muy de la mano con el gobierno federal y el gobierno estatal. Y estamos generando empleo gracias también al gobernador y al presidente. En Ramos Arizpe llevamos 12.500 empleos generados a la fecha. Cuando mi compromiso de campaña fueron 3.000 empleos por año, llevamos más de 4.000 por año. También hay que decirlo, la verdad es que Armando Luna, Armando, Lupita, Jericó, Dávila, Saracho, a todas las diputadas y diputados federales, mi agradecimiento, por supuesto, al gobernador, porque hemos bajado alrededor de entre 50 y 60 millones de pesos del gobierno federal en proyectos. No estamos contratando créditos ni contrataremos en la administración y tampoco aumentamos impuestos. Yo voy a salir de alcalde y voy a decir, estoy orgulloso de no haberle cargado la mano a ni un ciudadano, porque no aumentamos ni agua ni aumentamos predial. Creo y estoy seguro que estamos siendo el mejor de los esfuerzos. Como les digo, faltan cosas por hacer. El año que entra, plazas. Vamos a cambiar y a remodelar todas las plazas. Este año fue el año del arranque de grandes obras. Y el año próximo va a ser el año de la conclusión y entrega de grandes obras. La verdad es que estamos con un Ramos Arizpe muy, muy cuajado, muy completo, equilibrado, en donde hace 15, 20 años éramos el Parque Industrial de Saltillo. Hoy tenemos identidad propia. Hoy venir a Ramos, hoy vivir en Ramos, hoy Ramos te ofrece vivienda de cualquier tipo, de densidad alta y de densidad baja. Hoy Ramos Arizpe te ofrece franquicias. Pollo Loco el viernes abre, vienen más franquicias, llegan alitas, viene esta gran plaza, viene este food court en la Plaza Comercial Ramos Arizpe, que va a ser un área de comidas común por primera vez en la región. Vienen los mejores tiempos para Ramos. Hice un compromiso en campaña, lo firmé y fue no renunciar, terminar. De hecho, las señoras que estaban ahí en un grupo de señoras, cuando firmé la lona en el partido, esa la firmé en el PRI y en el partido, me dijo una de las señoras, no va a cumplir, se lo van a llevar a algún lado. Le dije, no, ¿cómo que no? Me dijo, bueno, me llevo la lona y se la llevó. Entonces, imagínate que el día de mañana yo ando ahorita, yo estoy pidiendo licencia y de repente salga la señora y ponga la lona ahí en la entrada de Ramos, pues ya perdí, ¿no? Entonces hay que cumplir esos compromisos, ¿no? Un compromiso mío, muchos no lo firmaron, muchos sí, yo firmé el compromiso de no renunciar, voy a terminar, pero mi vocación, Dios a todos nos da una vocación, mi vocación es el servicio público. A mí me gusta el servir a los demás, el atender, el tratar, el resolver problemas, el escuchar a una persona. Me apasiona y me gustaría seguir en el tema del servicio público. La verdad es que el político no debe de pelearse con nadie. O sea, político que se pelea, político que no sirve. Esa es mi opinión. Porque si no, si me peleo yo, imagínate cómo voy a unir a mi pueblo. Eso hemos tenido la disposición de hacer lazos y no poner muros. Andamos criticando a veces a los de enfrente que andan poniendo muros y a veces los ponemos nosotros mismos aquí. Somos hermanos Arteaga, Saltillo y Ramos. Más allá de cualquier cosa, somos hermanos. Yo tengo una excelente relación con Chuy Durán y con Isidro. Excelente relación. Y a los dos les agradezco todo el apoyo que le han dado a los Ramos Arizpenses, no a mí, a los Ramos Arizpenses. Lo peor que puede pasar es que entre una persona y se siente en la administración con un deseo mundano de servirse y no de servir. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir teniendo gente aquí en el municipio que sirva a la comunidad. Bueno, a mí me ha dicho mi esposa Edna que ella no participaría. ¿Por qué? Pues es mi esposa, ¿no? Entonces dice, yo no participaría ahorita. Lo cual le reconozco, ¿eh? Porque la adulación marea. Si hay gente con 2, 3 porras que se marea, Edna ahorita pudiese prácticamente decir, yo voy. ¿Por qué? Pues porque a la colonia que va, gracias señora. Al lugar que va, ay señora Edna, dele usted debería ser, pero ella dice, no podría después de ti, no, a rato a lo mejor, pero después de ti no podría porque no sería algo que me gusta, no sería algo bueno para mi forma de pensar, y yo respeto eso en Edna y lo agradezco y lo admiro. Pero creo que hay gente importante en el partido, y no menciono otros nombres, yo me refiero al tema de Edna porque me ha dicho eso en lo corto, no en la casa. Pero más allá, no solamente se han manejado esos 2, 3 nombres, se han manejado 7, 8 nombres de hombres y mujeres que yo estoy seguro que van a lograr sentarse aquí. Yo estoy seguro que nos va a ir muy bien el próximo año